Señor, abre mis labios. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Oye mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que no. Oh.
los soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tener en cuenta a ti. Levanto, Señor, Dios clemente y misericordioso, de toda la gloria, de tu piedad y gloria, y amén, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Ayuda, Señor, propicia, que la de a mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Denuncio los pecadores y el temblor se apodera de los perversos. Con justicia
y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. De sus pecados. Por la entraña
Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito sea, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, piedad dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a darle la gran bienvenida. Vamos a pedir por la peregrinación de socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques. Bienvenidos, hermanos míos, ponemos todas sus intenciones en manos de Santa María de Guadalupe para que ella lo presente todo esto al verdadero Dios por quien se vive. También presentamos las intenciones de todos ustedes, hermanos peregrinos, en este lugar. Vamos a pedir también por el venerable cabildo, especialmente los enfermitos, también sus difuntos. Vamos a pedir por los bienhechores también de la Basílica y del cabildo. Vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, las ocasiones en las cuales nos hemos alejado de Él, alejándonos de nuestros hermanos. Cuando pretendemos servirnos de nuestros hermanos en vez de servirlos. Vamos a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos, y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Primera lectura, Santiago. Nuestra vida pasa rapidísimo, así que nunca estaremos seguros cuánto vamos a vivir. Así que no hay que perder tiempo, ningún instante, ningún momento para alabar a Dios en lo que es nuestra vida. Y en la segunda lectura vemos cómo también es posible hablar de Jesús más allá de fronteras, más allá de distancias, y cómo el Señor se hace presente con tantos hermanos como uno no los puede contar. Vamos a escuchar. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen: hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes. Y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, pásame. Gracias. Gracias. Hermanos míos, las lecturas, como han escuchado, son breves pero muy profundas. Quiero reflexionar con ustedes algunas de las cosas que tienen que ver también con Santa María de Guadalupe y estas lecturas, especialmente cuando dice el Señor Jesús: no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Y por eso le dice: no se lo prohíba al discípulo. Y recuerdo esto, pues, con respecto a la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, porque a veces no logramos todavía entender la labor profunda, grande, de la Madre de Dios. De una manera especial, Santa María de Guadalupe, que siempre nos lleva a Jesucristo, nuestro Señor. El centro de su imagen, el centro de su mensaje, no es otro sino Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién iba a pensar en el siglo XVI, cuando ella se aparece, quién iba a pensar, con todos esos misioneros que de Bélgica, de España, llegan a México para evangelizar a los indígenas? ¿Quién iba a pensar que un hijo de estos indígenas, Juan Diego Cuautlatoatzin, llegara a hacer milagros? ¿Sí? Juan Diego hacer milagros, que al final de cuentas entendemos perfectamente que no es él, es Dios a través, por medio de este indígena humilde y sencillo. Y lo digo con toda claridad porque precisamente para poder llegar a la canonización era importante confirmar un milagro, vuelvo a repetir, hecho por Dios a través de San Juan Diego. En la primera parte de la beatificación con Juan Diego no era necesario un milagro porque tenía fama inmemorial de santidad, y se comprueba con los documentos históricos. Ahí tienes tú las informaciones jurídicas donde los indígenas hablan de él diciendo: él es un varón santo. Incluso un indígena lo llama varón santísimo, y se lo decían en vida a San Juan Diego. Hay imágenes muy antiguas donde está con una aureola, etcétera. Hay manifestaciones de que es santo, así que llega la beatificación, pero que, como les digo, en el momento de la canonización sí era importante confirmar un milagro donde él interviene como intermediario, pues él interviene como puente de Dios. Ese milagro se da, se confirma, un muchacho que se pretende suicidar, y cómo salva la vida, porque la madre gritó: Juan Diego, mi hijo. Así que es un indígena del siglo XVI que hace milagros en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es muy importante confirmarlo, obviamente, con todas las personas que intervinieron en el proceso de la canonización de San Juan Diego, con todos los doctores, varios doctores, con todos los especialistas y todo esto. Es un proceso largo, hermano, no quiero aquí alargar todo esto, pero simplemente es un proceso muy bien confirmado en donde se verifica esto. Y me acuerdo que cuando se aprueba el milagro, y con esto prácticamente, por decirlo de esta manera muy popular, es la luz verde para la canonización de San Juan Diego,
Yo estaba en Roma cuando me habla un periodista, horario aquí en la mañana, allá en la madrugada la llamada, ya te imaginas cómo estaba. Cuando me habla este periodista, me dice: hemos sabido del milagro, hemos sabido de la aprobación y por lo tanto la canonización de San Juan Diego está a la puerta. Yo le dije, le contesté: efectivamente, estamos muy contentos. Medio dormido, tengo que admitir, estaba yo medio dormido. Cuando de repente me dice este periodista, no digo su nombre porque pues ahí anda, este periodista me dice: ah, como quien dice, hay competencia entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego a ver quién es más milagrero, fue la palabra que utilizó. Y ya te imaginarás que yo hasta me desperté, ¿verdad? No me gustó para nada esa palabra. Porque todavía no entendemos, en el amor de Dios no hay ese tipo de tonterías, de competencias tontas. Y entonces le dije: mira, es como tu mamá, así le dije. Si tú eres un buen periodista y toda la gente te alaba porque eres honesto, verdadero, trabajador, honrado, de una sola pieza, la primera que va a estar feliz es tu madre. Claro, el periodista me dijo: padre, yo solamente preguntaba. Y yo le dije: pues yo solamente contestaba. A veces nosotros tenemos en la mente estas competencias tontas, vuelvo a llamarlo. Aquí el Señor Jesús en el Evangelio nos lo está diciendo claramente: ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Así que en el amor de Dios no hay fronteras, no hay divisiones. Imagínate tú cómo la Virgen de Guadalupe en ese siglo XVI hace una inculturación perfecta del Evangelio, es decir, pone a Jesucristo, vuelvo a repetir, el centro de la Virgen de Guadalupe es Jesucristo nuestro Señor. La Virgen no nos estorba, al contrario, es un don maravilloso de parte de Dios. Ella nos lleva a Jesús. Acuérdate del Evangelio: hagan todo lo que Él les diga. Y eso es Santa María de Guadalupe, en esa perfecta inculturación. Uno de los rasgos más hermosos precisamente es la señal que le da al obispo. ¿Tú recuerdas esas flores enraizadas en el cerro del Tepeyac, un cerro muerto, un cerro pedregoso, salitroso, signo de muerte? Pues surge la vida divina. Para los indígenas la flor significa la verdad divina. Una señal no más perfecta, más hermosa no podría ser para los indígenas. Pero todavía más, esa señal se complementa, la señal de las flores se complementa con la tilma de Juan Diego. La tilma para el indígena significaba su propia persona, así que son las flores que la Virgen de Guadalupe después, cuando baja del cerro con las flores Juan Diego, acomoda a la Virgen de Guadalupe, la verdad divina, vuelvo a repetirte, las flores en la tilma, la persona del indígena, y puede decirse la persona del ser humano. Así era tomada la tilma. Cuando se la lleva al obispo, Fray Juan de Zumárraga, despliega su tilma para darle las flores después de que le narra todo lo que pasó. Y tú sabes perfectamente que es esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en la tilma de Juan Diego. Se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe teniendo a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. El centro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, vuelvo a repetirlo, es Jesucristo nuestro Señor. Pero fíjate qué señal más hermosa, y lo digo de una manera breve. Una señal hermosa porque es la verdad divina representada por las flores en la tilma del laico, el laico Juan Diego, el humilde indígena laico. Y esta señal, esta imagen donde Jesucristo es el centro, ya no le pertenece a Juan Diego, ya no, la tilma, al tener la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, se convierte en señal misma que pidió el obispo. Así que la señal está en manos del obispo, el consagrado. ¿Te das cuenta de la señal que usa Santa María de Guadalupe en esta perfecta inculturación? Es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica
la señal que le da la Santísima Virgen de Guadalupe al obispo es la Iglesia Católica. La Virgen de Guadalupe, complementando todo esto que estoy diciendo, te recordarás, no se hace la casita sagrada que ella pide, el templo, sin la aprobación del obispo. Así que esto se lo pide a un laico para que todo sea aprobado por el obispo. No se hace nada sin el obispo. ¿Te das cuenta todo lo que integra este mensaje maravilloso de la Virgen de Guadalupe? Es la Iglesia Católica con sus laicos, con sus consagrados, Jesucristo al centro y todo esto, gracias también a Santa María de Guadalupe. Lo estoy diciendo de una manera muy breve, ¿eh? Todo esto tiene mucho más profundidad. Una profundidad que un señor español del siglo XVIII, 1794, Juan Bautista Muñoz, cuando escuchó la narración de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿sabes lo que se le ocurrió decir a este señor? Hay por ahí rumorcillos en los rincones y papeles mugrientos. Así lo dijo Juan Bautista Muñoz en 1794. No entendía el señor. Hay rumorcillo en los rincones, diciendo sobre la tradición de la Virgen de Guadalupe. Lo que los indígenas, los abuelos a los nietos, los padres a los hijos, iban diciendo sobre el mensaje maravilloso de la Virgen de Guadalupe, sobre la imagen, cómo estuvo todo esto y cómo el pueblo se convirtió como nunca antes en toda la historia de la Iglesia. Y todavía habla del Nicalmopoua, tú sabes que es el documento donde se narra esta aparición. Le llama papeles mugrientos. No entiende nada. No entiende nada. Miguel León Portilla, tú lo conoces, un gran doctor, un gran historiador, llama precisamente a esos, como los llama en 1794 este Bautista Muñoz, papeles mugrientos. Miguel León Portilla dice: es una joya del náhuatl, una joya del náhuatl. ¿Cómo a veces no entendemos cómo Jesucristo nuestro Señor va actuando más allá de fronteras, de espacios? Y es Él quien hace patente aquello que desde la cruz nos regala, nos da, nos ofrece a su propia madre. Fíjate nada más, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Es a través de Santa María de Guadalupe como nosotros descubrimos en una perfecta inculturación quién es Jesucristo nuestro Señor. Es a través de ella, a través de su mensaje, a través de su imagen. Una imagen, nada más por darles un pequeño aprobadita en este sentido. Entre los indígenas había la manera de hablar. Se le llama difracismo. Es decir, los indígenas toman dos conceptos, los unen y surge un tercer concepto. Voy a hablar un solo difracismo. Son muchos los que tienen la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Pero voy a hablar nada más como un ejemplo, uno. Entre nieblas y nubes. Para los indígenas, entre nieblas y nubes significaba lugar a todos desconocido. Entre nieblas y nubes nos abres un cofre de tesoros espirituales del cielo. Entre nieblas y nubes tú eres ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual, en ti se vuelve visible. Eso significa entre nieblas y nubes. Hermoso, ¿no? Y fíjate cómo la Virgen de Guadalupe está entre nubes precisamente. Así que los indígenas están viendo a esta doncella, a esta virgen, pero al mismo tiempo madre de Jesucristo nuestro Señor, que viene del lugar desconocido para todos, que abre un cofre de riquezas espirituales, que ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual, en ella se vuelve visible. Realmente conceptos maravillosos. Fíjate, hilando esto con lo que dicen los obispos en el Sínodo de Puebla, lo que dicen los obispos sobre la Virgen de Guadalupe en el Sínodo de Puebla, no en Europa, sino aquí en nuestro México, en este continente. Recordarás que para este Sínodo de Puebla, 1979, vino por primera vez San Juan Pablo II.
Y los obispos dicen en aquella ocasión, 1979, el Evangelio ha sido anunciado, presentado a la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes, en su aparición y advocación de Guadalupe, María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Dicen los obispos, María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos. Fíjate lo que dicen. Después, en el mismo sínodo de Puebla, dicen, por medio de María, Dios se hizo carne. Entró a formar parte de un pueblo. Constituyó el centro de la historia. Ella es el punto de enlace del cielo con la tierra. Sin María, el Evangelio se descarna, se desfigura y se transforma en ideología, en racionalismo espiritualista. Fíjate lo que dicen los obispos de Puebla. Dice también, esta iglesia, que con una nueva lucidez y decisión quiere evangelizar en lo hondo, en la raíz, en la cultura del pueblo, se vuelve a María para que el Evangelio se haga más carne, más corazón de América Latina. Esta es la hora de María, tiempo de un nuevo Pentecostés, que ella preside con su oración, cuando bajo el influjo del Espíritu Santo inicia la iglesia un nuevo tramo en su peregrinar. Y luego en el 2007, el Papa Benedicto XVI está en Aparecida, Brasil, en el sínodo también de todos los obispos de América Latina, y quiero recordar que en ese sínodo también estaban obispos de Canadá y de Estados Unidos. Y ahí dicen los obispos, María, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu. Hermanos míos, el día de hoy nos está invitando el Señor para que, conjunto, bien unidos a Santa María de Guadalupe, podamos ser portadores de el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, portadores del Evangelio, y hacer milagros, sí, me estás escuchando bien, hacer milagros en su nombre, con nuestro propio testimonio de vida. ¿Y saben por qué? Porque ustedes abren un cofre de tesoros espirituales del cielo. Porque todos nosotros estamos llamados a ser ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual que en ustedes, que en nosotros, se vuelva visible para esta cultura, para esta civilización del amor de Dios que todos juntos debemos de construir, empezando con un verdadero testimonio de vida católica. Ser iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. De pie. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
por nuestros hermanos peregrinos, en especial por los socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Inflama, santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo
y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Juan Higuito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como verdaderos hermanos, dense un saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos guía como estrella.
Oremos. Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado con el mismo pan del cielo y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso, que Dios los bendiga mucho.